Las estrías vienen a ser cicatrices que pueden tener una disposición lineal o en banda y que se producen por un estiramiento de la piel, generalmente causando una alteración de la dermis. En el origen de la estría están implicados varios factores, desde genéticos, hormonales, bioquímicos, mecánicos, y generalmente vamos a ver que se ubica en ciertas zonas del cuerpo, ¿no? Como puede ser la región periaxilar, la región mamaria, la cara interna del muslo, en la espalda, ¿no? Que son zonas de estiramiento. Uno es el estiramiento de la piel, cuando uno aumenta de volumen, ¿no? Eso ocurre mucho, por ejemplo, en la adolescencia, con el desarrollo, cuando hay estiramiento de ciertas zonas del cuerpo, como puede ser las mamas, una de las caderas, o en el caso de los varones, por ejemplo, ¿no? Cuando da su estiramiento en la zona de la espalda y puede favorecer la formación de estrías. También hemos tenido casos, por ejemplo, de estrías por uso de medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, como los corticoides tópicos, son usados de manera indiscriminada, que pueden producir adelgazamiento de la piel, y esta piel al adelgazarse está más propensa también a romperse, a haber una alteración de las piedras colágenas elásticas y producirse las estrías. Las estrías rojas viene a ser la fase inicial de las estrías, es la fase inflamatoria, ¿no? Cuando recién está produciendo las estrías. Las estrías blancas ya es la fase cicatrizal, ya son estrías de mayor tiempo de evolución, digamos, son estrías ya de muchos años, ¿no? Y en líneas generales, cuando uno va a dar un tratamiento, por ejemplo, mejor es tratar estrías recientes, ¿no? Hay mayor respuesta cuando uno trata estrías rojas que estrías blancas. En primer lugar, hay que hacer una buena evaluación del paciente, ver ante qué pacientes estábamos, qué factores de riesgo tiene. Y como terapia inicial, lo que más usamos es el ácido retinoico, la tretinoína. Y así vamos un poquito más allá, hay tratamiento láser para estrías, hay microagujas, hay radiofrecuencia, hay mesoterapia. Entonces hay una infinidad de tratamientos, pero va a depender de acuerdo a la evaluación que haga el dermatólogo de cada paciente.